Shumai. 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 Shuriki. 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 Queste ultime settimane sono servite per trovarmi casa, trovarmi la macchina, mettermi a posto e poi è arrivato mio padre e piano piano stiamo imparando anche la lingua inglese e piano piano riusciamo anche a comunicare. No, devo ringraziarlo e per l'opportunità che mi sta dando di giocare in Premier League, che è il campionato più bello adesso in assoluto, e devo ringraziarlo e ripagarlo facendo bene e riuscire a sbloccarmi a fare gol. No, sì, è una partita dura perché stanno facendo benissimo, sono una grande squadra, però noi dobbiamo guardare, come ho detto prima, il nostro obiettivo e cercare di fare la nostra partita e imporre il nostro gioco. Ho visto subito la prima partita in casa che lo stadio è caldo come pubblico ed è sempre molto pieno e incoraggia la squadra fino alla fine senza mai un fischio, quindi penso che sia una bellissima cosa. Hi, I'm Johnny Northeast, Head of Sports Science and Fitness at Swansea City Football Club. My job is to make sure all players are fit, eat right and recover in between games. The huge demands on the players' bodies week in, week out. Strict diet plans and strict training regimes, but the rewards can be great. We film everything here from games to training footage to make sure that we can evaluate our sessions. So at the beginning of every session, we have a warm-up basically to make sure every player is both physically and mentally ready for the session. But every day of the week has a theme to it. Match day minus four will be a strength day. Match day minus three will be a resistance. Match day minus two will be speed. And match day minus one will be a reaction element. So this session here is an example of a hip mobility warm-up, making sure all hips are flexible, ready to open out in the session later on. So what we're trying to do here is add resistance to improve their acceleration over the first 5 yards. What Buffy's attached to here is what we call a run rocket. You can increase the loading 10% to every player's body weight and finish off with 10-yard sprint at the end. Okay, so this is an example of one of our strength practices on a match day minus four. What we're trying to create is an environment where they're changing direction as many times as they can in a short amount of time. So we're loading up the glutes, the quads and the hamstrings. The way Swansea like to play is very technical. So we always try to get the ball at their feet during every practice. We'll start off fairly basic, start off two touch, then we'll start to ramp up the practice itself. Lots of XLD cells over small areas and change of direction. This one, it's a crossing and finishing drill. So we've got the defenders there, but we've also got some mannequins in place. Some points just to replicate where someone would be, but where things are active on the pitch, especially in the back four, we try and replicate that with defenders themselves. During this session, we're looking at making sure players hit high-speed running distance, which is crucial during a game of football. Most goals come from a top-speed action, so what we're trying to do is gradually build the players up to top speed, sustain top speed for 20 metres, and then slow down gradually over a 10-metre phase. To being a professional athlete, I think it comes down to your attitude, your personality, and your work rate. There'll be times where you come into training and it's hard work. Got to be mentally and physically ready to put yourself through the grinder. So this is what all young players dream of, making it to a Premier League club. Bueno, está yo, la verdad, otra vez agradeciendo a Swansea, yo perteneciendo a Swansea, vengo a entrenar aquí y me dejan entrenar aquí, me ponen todas las facilidades del mundo. Evidentemente vengo aquí porque conozco bien al entrenador, en este caso es mi hermano.
No, no tenía problemas, no tuve problemas. Tuve una lesión contra el Cardiff en el tobillo izquierdo, que fue un esguince, y me estaba recuperando el tobillo izquierdo y empezaron a aparecer problemas en el tobillo derecho. Y, pues, el tobillo izquierdo está perfectamente y el tobillo derecho pues sigo teniendo dolor, mucho menos que antes de la tercera operación, pero bueno, sigo teniendo dolor, llevo muchísimo tiempo con dolor. Un día me desperté, acepté que seguramente el dolor no se vaya a ir nunca en la vida, entonces a medida de aceptar eso, pues hoy intentar, sabiendo que voy a tener dolor, llegar a mi máximo nivel otra vez, ¿no? Y si soy capaz de llegar a mi máximo nivel, que creo que el mejor sitio pues es estar aquí en casa rodeado de la gente que te quiere, pues oye, pues me gustaría, ¿por qué no volver a jugar para el Swans, sino volver a hablar con ellos, ¿sí? Nada, yo la verdad que Swansea no tengo ninguna palabra mala, ¿no? Conmigo se portaron muy bien, tanto el presidente como el entrenador, como la gente de allí, los compañeros, todo el mundo. Tengo un grandísimo recuerdo y me gustaría volver a Swansea para devolverles todo el cariño que me han dado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tuve una lesión, tuve un dolor y, bueno, para mí era difícil volver a jugar para el Swansea sin poder dar mi máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos que bueno, también probar otra liga, como fue el caso de irme a Nápoles, y bueno, pues después, como el dolor no se quitó después de tantas operaciones, pues decidí venir a casa e intentar recuperar mi máximo nivel aquí con mi familia y mis amigos. Claro, por eso te digo, ¿no? Para mí el primer día que pude volver a competir, al final ya no es jugar, ¿no? Es competir contra un rival, de igual la categoría que sea, para mí era como volver a nacer, ¿no? Como volver a llegar a lo máximo del fútbol, aunque sea la tercera división. Ya muchísimo tiempo, muchísimos meses sin competir, sin poder jugar un partido en el que hubiera un árbitro, en el que si ganas te dan 3 puntos, en el que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces para mí era como volver a nacer, de verdad, ¿no? El primer día más. Pude jugar y ganamos, así que muy contento. Sí, no, sí, siempre lo he sido, ¿no? Un chico bastante nervioso, pero sí que es cierto que a lo mejor está, recuerdo el primer partido mío aquí, más nervioso que el día que jugamos la final en Wembley, ¿no? Que al final era nuestro partido, era el partido de nuestras vidas, de cada jugador ha ganado un título, nuestro único seguramente de la mayoría, el primer título. Y pudiese ser el último, y bueno, pues estaba más nervioso aquí el primer día en partido de tercera división. No, sí que es cierto que cuando llevas tanto tiempo y el dolor no se quita, pues oye, algún pensamiento te pasa, ¿no? Pero lo he dicho también. Yo seguramente podría vivir sin mucho dinero siendo feliz, pero no podría vivir sin fútbol, ¿no? Un día que se acabe el fútbol para mí será seguramente el día más triste de mi vida y bueno, espero que sea más tarde que tú. Unas muestras de cariño y a un futbolista también es difícil, de verdad es difícil. Lo he dicho, el día que me desvinculé de Swansea, que se portaron conmigo genial, lo he dicho, no, es impagable, es imposible que yo devuelva ese cariño. Es tanto que es imposible, ni con mensajes, ni he recibido millones de mensajes y no puedo devolverlos todos. Esperé volver a vestir la camiseta de Swansea, aunque fuera, no sé, me da igual, un mes, que 6, que un año, lo que yo pueda, lo que el tobillo también me deje, porque sigo reconociendo que tengo un pequeño dolor, pero me gustaría volver a jugar para el Swansea, aunque solo sea poder meter un gol más para celebrar y darle todo lo que puedo, ¿no? En forma de gol o en forma de... No sé, es que es imposible.